La Cancillería, a través de su red consular, protege bajo los principios establecidos en la Constitución del año eh, 2008 y que en la práctica se traduce principalmente en la asistencia legal y psicológica, apoyo al migrante en todas sus necesidades, además de las documentales, y procura asesorarle para que cumpla las disposiciones del Estado receptor. Es decir, es una relación de igual a igual entre el funcionario y el migrante. Como lo establece la Constitución del año 2008 y la Ley de Movilidad Humana, se convierta en política y sea una política de Estado porque va justamente en la condición de todo el universo migratorio que lleva implícito un constante incremento de la migración. De ahí los principios de libre movilidad, de no criminalización del migrante y en definitiva del principio de la ciudadanía universal. Y hay que señalar básicamente que la Constitución procura la abolición, dispone la abolición paulatina de la condición de extranjero como un elemento transformador. En el tratamiento de las desigualdades que padecía nuestro país. Las personas de movilidad humana están comprendidas, los ecuatorianos, no solo en el exterior, sino que retornan al país con programas de apoyo al retorno, del retorno al migrante, el plan Cucayo que usted recordará. Eh, ha beneficiado a, a muchos ecuatorianos y a los, especialmente en el caso de extranjeros, a, los, a las personas eh, necesitadas de protección internacional, llámese los casos de asilo, refugio y apatridia. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.